están? Muy, pero muy buenas, buenas, buenas noches. Buenas noches a nuestros amigos de Ágora. Buenas noches a nuestros amigos de Panorama con Lorena Herrera. Bueno, pues una nochecita agradable aquí desde el centro de la ciudad de San Juan de los Lagos. Pues para los que se acaban de conectar, los pongo un poquito en contexto. Bueno, pues el gobierno municipal ha implementado un programa que se llama Vive tu Plaza. Y esto se realiza todos los martes, excepto cuando hay una fiesta como el 15 de agosto o el 2 de febrero, es cuando se suspende, pero de ahí más, todos los martes hay un evento diferente, cada martes a partir de las 7 de la noche, y hoy hay una exhibición, bueno, pues el famosísimo trenecito que, bueno, pues es totalmente gratuito para toda la gente que viene aquí al centro de San Juan de los Lagos. Y bueno, pues hoy toca la exhibición de autos Nissan y Honda, así que vienen todos los Nissan y Honda de los clubs de aquí de San Juan de los Lagos, vienen y pues se instalan aquí en el centro de la ciudad de San Juan de los Lagos. Lilia Torres, buenas noches, saludos a todos los regios, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues ustedes pueden venir, tomarse la fotografía con el auto que ustedes quieran y platicar con los dueños de los automóviles. Saludos desde Francisco y Madero, Coahuila, un saludo allá a toda la gente del Rosario, la comunidad del Rosario en Francisco Madero. Sí, no, ya me equivoqué, ¿verdad? Bueno, pero le mandamos un saludo a toda la gente de Coahuila. También está una rondalla, la rondalla tercera ronda, que bueno, pues están aquí en San Juan de los Lagos. Jesús Aguilar, saluditos desde Pachuca. Elizabeth Reyes Rodríguez, saludos para ti desde Tultepec. Y bueno, pues esa soy yo, ¿verdad? Lorena Carrión García, hola tocaya, muy buenas noches, saludos cordiales desde Pachuca, Hidalgo. Bueno, pues estos son los vehículos que ustedes pueden venir y disfrutar, tomarse la foto. Miriam González, saludos, gracias a ti por compartir. Daisy, saludos para ti y para toda tu familia. Lupe, Felipe López, María López, miren, ahí viene el trenecito. Saludos desde el Estado de México, gracias. Silvia Cruz, saludos para ti desde el Estado de México, muchas gracias. Dice que no se pierden las transmisiones. El Tebos Tibios, hola. Sí, veo la transmisión completa hoy. Ándele, pues aquí lo esperamos. Incluso yo creo que vamos a hacer dos. Saludos desde Saltillo, Coahuila. Muchas gracias, Diana Rodríguez, hasta allá, hasta Saltillo, Coahuila. Virginia Ornella, saludos desde Los Ángeles, California. Y bueno, pues hoy les tocan a los Nissan y a los Honda de aquí de San Juan de los Lagos. Saludos, Lorena, desde Indiana. Me gusta a la injundia que le echo. Muchas gracias. Pues sí, yo ando cansadona, no crean. El fin de semana estuvo pesado. Y este fin de semana, el sábado, va a haber pirotecnia para los que nos han estado preguntando el sábado. Hola, hola, buenas. ¿De qué colonia son? Ah, desde Torreón, pues bienvenidos todos los de Torreón, ¿sale? Bienvenidos, gracias. Aragón, Ciudad de México, saludos. Pedro Esqueda, saludos también para Santa Arechiga. Arechiga. Ah, qué bonito apellido tienes. Y bueno, pues por ahí está la rondalla, tercera ronda. Y pues, bueno, ya saben, ahí que hay antojitos, pueden venir y disfrutar, pues ven esta noche padre aquí a través de el centro de la ciudad de San Juan de los Lagos. Y bueno, pues la plaza principal de San Juan de los Lagos, vamos a ver si pasamos esta zona. Aquí está la rondalla tercera, tercera ronda. Saludos a toda la gente de Tulare, California. Un aplauso. Muchas gracias. Para la señora Lilia, que ahí nos sí, MT, saludos desde Estado de México. Ay, o sea, grita más que yo, ¿verdad? Hola, Andrés Quesedillo, saludos. Hola, saludos desde Culiacán. Antonio Vázquez, saludos. Lorena desde Celaya, familia Vázquez Núñez. Sufrió un accidente, pero aún así nos acompaña y fue el que nos ayudó a cantar esta canción. Vicky Díaz, saludos. Acá los esperamos el 10 de noviembre. Y bueno, pues es la rondalla tercera ronda. Vamos a escuchar este mensaje. Y bueno, pues aparte están llegando más autos, camionetas de la marca Nissan y Honda.
Antiguitos y hay de todo, ¿eh? Sí, bueno, pues. Hola, Chato, mira. Ahí está. Saludos, saludos. No, hombre, aquí andamos. Ni modo que nos la perdamos, ¿verdad, Chato? Gracias, gracias, que estés bien. Muchas gracias y gracias porque te voy a encargar todas las fiestas de la. Sí. Y pura vida. Estaba platicando a ellos, mira. Ahí está. Saluditos, saludos a todos los compañeros de los medios. Muchas gracias, Chato. Gracias, Lorena. Y no dejes de seguir transmitiendo todo lo que pasa en San Juan, ¿sale? Ahí estamos. Gracias. A pedirle favores a nuestra Virgen de San Juan. Y ante todos ustedes quiero reconocer saludos, que yo soy Almanza. Pecador. Ah, mira. Saludos. Nazario Gutiérrez, saludos desde Saltillo, Coahuila. Muchas gracias. Isa, todo muy bonita noche. Gracias por compartir saludos. Y bueno, pues nos va a tocar la iluminación del centro histórico. Hoy estaban trabajando en la calle Diana. Y bueno, pues por acá andan unos españoles. Hola, Antonio, buenas. Hola, buenas. Saludos a todos los de España. Saludos a mi compañero español y a todos los allá. Ándele. Voy a ir pronto a verlo. Tengo muchas ganas de ver a mi familia y a todos mis amigos y a todo el mundo allá. Muy bien, adiós, pues ¿eh? Adiós. Acá está la prima y la tía. Saluditos. Gracias. Ahorita nos vemos, Adris. Bueno, pues vamos a seguir recorriendo. No se me desconecten. Alfredo Alonso Plasencia, saludos para ti. Muchas gracias. Y bueno, les comentaba que ya se está iluminando prácticamente el primer cuadro de la ciudad de San Juan de los Lagos. Hoy estaban poniendo la iluminación en la calle Diana, que déjenme les enseño, es allá donde está la finca amarilla. Lilia Torres, saludos hasta España. Bueno, pues Lili Torres, ya ven, aquí traemos españoles. Por cierto, mandamos un saludo a una seguidora argentina, otra de Colombia y una francesa. Pues ya nos están escribiendo, ya nos estamos así como que en otros países nos están viendo. Muchas gracias, Lilita Tavares. Y bueno, pues vamos a empezar con el primer carro. Les digo que hoy van a llegar todos los Nissan y los Honda de aquí de San Juan de los Lagos. Para todos los amantes de los carros, hay unos bien modificados, bien padres, miren nada más. Hammer, saludos desde Luján Durango de tu amigo Joel Medina. Muchas gracias, Joel Durango. Y bueno, pues aquí están estos autos que yo no sé mucho de carros, pero sí se ven que están modificados y que pues traen ahí una inversión bastante fuerte. Gilberto Hermosillo, un saludo a toda la gente de la Unión de San Antonio, gracias. Mario Sainz, desde Cadereyta, Nuevo León, un saludo a todos los regios, gracias por estar en esta sintonía, buenas tardes. Y bueno, pues chéquenle, hay de todo, saludos desde Cadereyta, hermoso San Juan de los Lagos de San Mateo Atenco, Gilberto Hermosillo, Mario Sainz, César Alcántara, Castañeda, Alfredo Alonso Plasencia. No voy a estar en las visitas guiadas. Linda noche, por favor, no se le olvide enseñarnos cómo llegar, a dónde se ponen la tierrita y dónde dicen que la Virgen jugaba y hacía bolitas. Es hacia la... No voy a alcanzar, me tengo un viaje el domingo, me voy a Estados Unidos y no voy a alcanzar, pero es rumbo a la calle Zaragoza, por ahí preguntan, ¿sale? Saludos, Lore, desde Atotonilco el Grande, mi familia acaba de llegar y deben estar en la catedral dando gracias. ¡Ah, qué padre! Pues un saludo a tu familia, Mari García. Saludos, Ángel Hernández, hermoso, desde Torreón, Coahuila, desde Gómez Palacio, Durango, la familia RN, de parte de María Concepción Muñoz, muchas gracias. Francisco Quiroz, saludos desde Saltillo, gracias. Mari García, saludos desde Atotonilco, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos, ahorita todavía tenemos luz y van a poder disfrutar pues de estos hermosos vehículos. No se me despeguen y ayúdenme a compartir, porque ustedes saben de autos. Les digo, hoy van a estar todos los Honda y Nissan ahí modificados,
y hay de todo y para todos, ¿sale? Saludos de parte de Enidio Cortés desde Chalma, un saludo a toda la gente de Chalma. Enidio, un gusto saludarte. José Gutiérrez, saludos desde Irving, Texas, gracias. A Cesarín, que siempre nos acompaña, le mandamos un saludo ahí a Cesarín. Todas las mañanas se levanta bien temprano viendo los videos de Lorena Herrera. Así que, saludos Cesarín, te mando un abrazote y a echarle ganas, Cesarín, ¿sale? José Gutiérrez, saludos para ti. Y bueno, pues para toda la gente que nos está viendo allá en Irving, Texas, gracias. Y bueno, pues, Dianey Sánchez, saludos a la familia Sánchez Quintero desde el Estado de México, muchas gracias. Y por acá tenemos más autos. Les comentaba que ya va gran parte del centro de la ciudad con esta iluminación. Sigo viendo y nadie me ha molestado, así que a compartir el video. Ah, muchas gracias, qué bueno. Que Ángela Hernández, ¿qué eventos hay para el fin de mes? Todos los martes hay eventos diferentes, todos los martes hay eventos diferentes, hay peregrinaciones hasta el día 26. Chava Luz Hernández, saludos. Va a haber peregrinaciones todo el mes, están llegando de diferentes partes. Vienen unos de Chihuahua, el sábado llegan de Tultepec, el 14 llegan de Hidalgo, y bueno, pues así consecutivamente van a estar llegando diferentes peregrinaciones en todo el, de toda la República Mexicana. Y bueno, pues este programa para los que se acaban de conectar, saludos Guille Rodríguez, Donoso desde California. Les comentaba que todos los martes hay eventos diferentes, y bueno, pues a ver si nos toca ver el encendido de la catedral, porque ustedes recuerdan que antes la iluminación escénica solamente la tenía la catedral basílica, y bueno, pues hoy ya el primer cuadro de la ciudad está totalmente iluminado. Incluso hoy vimos a la gente de alumbrado público ya con esta novedad. Déjenles enseño porque les va a gustar. Esta calle, que es la calle Diana, ya está también totalmente iluminada escénicamente. Ahí están, saludos. Miren qué padre se ve. Esmeralda Hernández, saludos para... ¿Para quién, Esmeralda? José Gutiérrez, gracias por todas los videos que pasan. Muchas gracias a ustedes por compartirlos. Francisco Mejía, saludos. Griselda Ramírez, desde Unión Durango, municipio de Lerdo. Primera vez, y Dios estará en el 29 de este mes. Pues acá los esperamos. Y bueno, pues amigos, saludos a toda la policía turística, que son los encargados de que el día de hoy, bueno, pues todo el centro de la ciudad, la policía turística, en conjunto que con la policía municipal, se encargan de la seguridad de todos ustedes. Y bueno, pues ahí vienen más carros, miren, así coordinan el ingreso de los carros. Todavía se pueden venir, amigos, todavía se pueden venir para que disfruten de la exhibición de carros Honda y Nissan. Y bueno, pues, ¿qué les parece si concluimos esta transmisión y en un ratito más nos vemos, ¿sí? O vamos a con la rondalla. Mi lindo San Juan, José Gutiérrez, gracias, José Gutiérrez. Bueno, pues ahí hay más carros, me dicen que le dé para allá porque hay más carros. Pues vamos a ver todos los demás carros que hay por este lado. Hola, hola, Junior, buenas. Les digo que ya es algo que se está haciendo muy tradicional aquí en San Juan, de venir con la familia y pasar momentos agradables todos los martes desde las 7 de la noche. Rosita Carlos, gracias por informar, ¿no? Gracias a ustedes por compartir. Miren, pues acá están, saludos desde Ciudad de México, soy orgulloso sanjuanense. Gracias, Maclaus OTCM. Muchas gracias. Y bueno, pues el trenecito todos los martes totalmente gratis. Y bueno, este programa lo implementó el gobierno municipal todos los martes. Alfredo Alonso, saludos, saluditos. Buen día y gracias. Miren, siguen llegando carros y yo creo que así va a estar todo el transcurso de la noche. Hay Hondas, bueno, y hay Nissan. Y bueno, pues uno que otro colado también. Porque aquí estamos viendo una Ford, pero bueno. Hoy les tocaba a los Nissan y a los Honda. Y bueno, pues a todos los amantes de los vehículos los invitamos a que se den una vuelta el día de hoy aquí al centro de la ciudad de San Juan de los Lagos. Esmeralda Hernández, saludos a toda la gente de a la familia Montes de Oca de San Martín Toltepec de Toluca, especialmente para Araceli Esmeralda Martín de parte de Lourdes y Julio. Muchas gracias.
Y bueno, pues ahora sí, nos vamos. Y acá los esperamos en julio y agosto. Y ya en un ratito más les hago otra transmisión para que puedan disfrutar de la iluminación escénica ya de todo el centro de la ciudad de San Juan de los Lagos. Buenas noches a todos, pásenla bonito y aquí nos vemos. Y los esperamos, todavía alcanzan a llegar. Carmina Mata García, saludos desde Matamoros de la Laguna. Buenas noches. Gracias a todos los que ya compartieron. Saludos a la familia Mendoza Macías. Ah, de parte de mi tía Jessica Chuy Guzmán, que por cierto me va a dar alojamiento allá en Sacramento, California. Reina Pineda, saludos a doña Lori, saludos y muchas bendiciones. Muchas gracias, Reina Pineda. Verónica Vázquez, saludos de Acámbaro, Guanajuato. Lili Torres, buenas noches, gracias, Albeos Tibios, ahorita nos vemos, buenas noches. Saludos cordiales para ti, para tu linda y apreciable familia, muchas gracias, Alfonso. Están chidos los carros antiguos, sí, la verdad es que sí están chidos. Gracias, y también está la rondalla, tercera ronda, gracias.